Todavía. Esta grabación. Ya. Cuando ese para pausa, esta grabación. Ya. Bueno, ahorita nos encontramos en Puebla de Ajenana, con Chimaycha, fiesta de Chimaycha. Acá los jóvenes están haciendo práctica porque va a haber competencia acá en Solosa Deportiva. Bueno, nos encontramos con los tíos acá, con el señor Rogelio Joyo. Actualmente, ahí está el señor Stanes, autoridad. Tío Rogelio, buenas tardes. ¿Cómo le va, tío? Además, o menos, poco triste por la salud. Imagínate, mi primo. ¿Qué tal? Bien, ¿qué ha sido, tío? Déjame hablar. Bien, gracias a Dios, aquí estamos bien. Mira, con amuro, ¿me agacho Chimaycha? Bien. Bien, bien, bien. Primeramente, que le presento a la gente municipal, le doy la bienvenida a todos a los dos grupos para que estén acá, ¿no? Que haya una competencia hoy día. Hoy día es martes y solamente necesito que vengan ellos. Que bailen bien. Claro, prácticamente los dos grupos van a presentar. Ese es premio, algo, a ver. Premio. Ya nosotros ya veremos qué cosa va a ser. Muchas gracias, señora gente. Bueno, acá con señora gente. Está Julio, nuestro capataz. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Bien, como siempre. Vamos a presenciar pues esta fiesta costumbrista en la Losa Deportiva que recientemente hemos construido hace un año. Bien, pues así hemos acordado una reunión de coordinación entre capitanas, capitanes y así mismo todas las autoridades. Y más que nada, pues quisiéramos una competencia, pero así se de lo que es en nuestra tradición ancestral, de repente no. Muchos jóvenes de nuestro pueblo no saben el origen de lo que es la Chimaycha o carnaval. Creo que de tiempos remotos, hasta en la Biblia mismo, reza el carnaval. Lamentablemente son unas expresiones históricas que yo sé que algunos jóvenes no lo saben la realidad. Muchas gracias, Julio. Gracias, Gracias. Bueno, así mismo acá las chicas están platicando para esta tarde, para una gran competencia acá en Losa Deportiva de Ajenana. Va a ser a muerte la competencia. Recién empieza la competencia. Bueno, así como ven, las chicas están platicando acá en la Losa Deportiva. Y sin cargo de castigar acá. Así que bueno, acá nos encontramos pues con la. Justamente con la capitana. Señorita, buena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que va a ver acá? Bueno, es un concurso de Chimaycha. Ah, qué bien. Estamos participando toda la juventud de Ajenana. Ah, qué bien, muchas gracias. Ah, qué bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, acá están las chicas chimacheras. Señorita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Esperemos que se divierten y nos acompañen. Gracias. Bueno, acá los maestros, pues. Los maestros son el Caputo y Sondondo. Ocho putas de Guaycahuacho. Los dos maestros son de justamente. Ya pega. Una palabrita, chiquita. No se puede. Ah, pega. Ahí está un maestro chiquita, maestro de Guaycahuacho. Ah, rompe la cuerda. Así pues, los muchachos están acá, prácticamente están practicando para la gran competencia a muerte acá en la Losa Deportiva de Santa Cruz de Ajenana. Bueno, acá están los invitados. Bueno, buenas tardes, joven, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Aquí estamos practicando a ver si se puede hacer algo. ¿Algo todavía? Algo, a ver si es que sale. Dale. ¿Qué hacemos? ¿La mujer se va para allá? Y la mujer hace un defensa así, ya, ángulo. No vive la bulla, que tío. ¡Ay, chico!
Tranquilo. Thank you.
ya, ve, estoy grabando, ¿no? Acercamiento, alejamiento, mira, mira. Estoy grabando, ¿no? Mira, mira. Ya, mira. Play. Thank you.
poquito, un poquito aquí allá. Thank you.
presentación espectacular de Barrio Retama, Pampa, Santa Cruz de Genana, en la Losa Deportiva del Pueblo Ecológico de Santa Cruz de Genana. Chicos, Chucky, Chucky, chicos, chicos, Chucky, Chucky. Chucky, Chucky, Chucky. En este momento cruza la señora Susana García y viene de Guaya aquí a Genana. Vamos, Irene Espinosa, señora María, Antonia. Ajá. Vamos, Carmen. Espacio, espacio. Ajá.
Vamos, oh, Marquito, Antenor, César, Federico. Vamos, Quispe. Ah, Espinosa.